me aproximo ya a la hora en que tengo que despedir el programa hay una pregunta todavía sí, de rápidamente, Palacio. rápidamente, tú has descrito varias de las políticas públicas del presidente las has criticado tienes eh, un cálculo en función de lo que tú has venido señalando que nos lo has dicho ahora eh, ¿cuál es la pérdida de valor nacional en términos de años de las políticas públicas del presidente López Obrador? yo creo que de energía sí hubo retroceso de por lo menos 10 años en educación también. En salud, no digo que íbamos súper bien, pero estábamos mejor que ahora. Este informe de los expertos en materia de sí. COVID de verdad es muy dramático. Se, se pudieron haber salvado la vida a 300 mil personas y por falta de más rigor técnico no se hizo. Eh, pero yo sí creo que... No, 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 no veo eh, que Morena y sus aliados quieran cambiar el rumbo del país.